no tiene antecedentes y es la primera vez que está en prisión, pues no se encuentra demasiado bien. De hecho, lo último que sé es que en la primera noche que estuvo en la prisión no durmió, enseguida comunicó que no se encontraba bien mentalmente y de hecho se le ha iniciado el protocolo antisuicidio y supongo que le pondrán una presa de confianza. Y para que la sigan todo el tiempo, porque lógicamente la situación es dura. Y como comenté, esto pasó el domingo, el lunes todavía no estaba muy centrada, el martes, cuando se hizo la reconstrucción, no, se hizo el miércoles, tampoco estaba, iba evolucionando hacia el conocimiento de la situación, pero ahora empieza a tomar conciencia.